noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues aquí estoy con un par de bromas, quiero decir. Este es un programa que les va a provocar agujetas en la tripa de lo que nos vamos a reír. Hemos sacado a nuestros investigadores a la calle con un objetivo clarísimo: descubrir las facetas más ocultas de los humanos, seres como usted o como yo. Bueno, bueno, o no. Quédate aquí conmigo un rato, hombre, que estoy aburrida. ¿Cómo? Que te quede aquí conmigo un rato, que estoy aburrida. ¿Por qué? Porque una cosa tan bonita no se ve a diario, vamos. Igualmente. Hola, cosa bonita, hija, qué suerte tienes, guapo. Qué suerte, hija. ¿Cómo te llamas? Que me lo pido para Reyes, a ver si tienes más. Oye, ¿a qué hora sales? Sí, porque digo yo que las puertas del cielo las cerrarán alguna hora, Angelito. ¿Ah, sí? Uy, pues yo hago el turno ahora para comer. ¿Ah, sí? Madre mía, cómo te sienta el azul, vamos. Ahora también, el blanco te sienta mejor. Fíjate, vamos emparejados, como los muñequitos de la boda. ¿Dónde vas tan deprisa? Guapo. ¡Ay, quién fuera visca para verte dos veces! Madre mía, que me maten, que ya he visto toda la cosa bonita. ¿Dónde vas? ¿Que vas preocupado? No, no, que va, que va. Esa cara tan guapa no es para preocuparte. Gracias, no, no, estaba pensando en tonterías varias. Pues no pienses más, que es verano. Madre mía, cómo sienta el verano. Me comí hasta la... Ay, perdone, perdone. ¿Me podría ayudar, por favor? Papá, súbeselo. Se me han caído los pantalones, perdone. Sí, no se preocupe. Llevo la caja llena de vajilla de cristal sí, para la boda. No se preocupe. Espere, espere. Ay, a ver, écheme una mano usted, señora, también, sí. Por aquí adelante. Eso, ábreme el cinturón, no me apriete mucho, no sea que me vaya, ya sabe. ¿Eh? Esto tiene que durar para toda la vida. Pero que se le va a caer otra vez los pantalones. Si es que... Agujero. Madre. Sí. Vamos, espérenmela, que no tengo nada que exhibir, que yo pobre de mí, no que nada, tío. Bueno, y para lo que le dan. Pero, a ver si puede. Alfa Brava, pa'l gato. Bueno. Perdón. ¿Me puedes sujetar el cinturón, por favor? Así. Rápido. ¿A qué me suena la puerta el cinturón? Ay. No tengo mucho, no tengo mucho, pero que tampoco. Hostia. Perdón. Oye, ¿puedes ayudar? Por favor, a subirme los pantalones. Un segundo, gracias, que llevo una cristalería para una boda. Gracias. Muy amable, ¿eh? Espera. Ay, pero espera. Sí, mira, sube unos momentitos, si no te importa, y me pongo el cinturón. Gracias, gracias. Espera, pero sujeta. Mira, 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 del mango, que si no se me rompe, por favor. Ahí. Perdona un momentito, ¿eh? Perdona, voy un momentito al kiosco a comprar una cosa. Un momento, ahora vengo, ¿eh? Oye, espera, que es de cristal, que es cristal. Por Dios, que se rompe. Vale, vamos, sujete, me dejas aquí un momentito, ¿vale? Venga. ¡Ay, cago en! Espera, voy a comprar un agua, que estoy desfallecido. Bueno, le ha tocado la lavadora más ligera del mercado. No pesa nada, absolutamente nada, nada, nada. ¿Para cuándo la instalación? Tienen 5 minutos, que le explico un momentito, porque estamos haciendo, es nuestro 10º aniversario y sí. Estamos haciendo un sorteo, sorteamos electrodomésticos de nuestra gama. Entonces lo único que tiene que hacer, si tiene tiempo, es coger uno de estos sobres, a ver si tiene suerte y le toca alguno de ellos. Este. Ese mismo, pues ábralo, a ver si hay suerte. Y creo que sí, una lavadora. Le ha tocado una lavadora. Muy bien. Pues enhorabuena, lo que tiene que hacer es ir a hablar con mi compañero y le explica todo. De acuerdo. Enhorabuena, hasta luego. Hola, ¿le ha tocado algo? Está de suerte, una lavadora, perfecto, mire, la última que nos quedaba. Se lo ha entregado ahora, ¿no? Mi compañera. A ver que lo comprobemos. Sí, perfecto. Pues bien, pues mira, ni trampa ni cartón, lo que tiene aquí, una lavadora, exactamente lo que tiene en el cartel son todos los componentes que trae. Es una lavadora de diseño que va todo lo que tiene el dibujo, lo que tiene ahí. Aparte que es una de las lavadoras más ligeras del mercado. Mire, si quiere puede levantarla usted, si quiere, compruebe que no pesa nada, no pesa... No, no, de verdad, no pesa nada.
Quédatela hacia arriba. ¿Te ayudo un poco? No, no, sí, sí que hay, sí que hay. Además, no, no, además llevamos hasta la instaladora nosotros. ¿Para cuándo se la instalamos? Parece que esté vacía, no, de verás, no pesa muy poco, ¿eh? Sí. No, no, pero es verdad, incluso dentro van las instrucciones de la instaladora. ¿Para cuándo la instalación? Por favor, ven aquí, ven aquí, ven aquí.